De escritor que viene de lejos, que habla raro, con acento baturro, porque es de Zaragoza y que se llama Fernando Ladana. De manera que, oye, muchísimas gracias por invitarme a vuestro colegio, por invitarme a venir aquí a charlar con vosotros y sobre todo muchas gracias a vuestros profesores porque creo que os han recomendado leer alguno de mis libros, así como excusa, ¿no? Dice, ¿qué excusa ponemos para que venga Fernando a charlar con los chavales? Pues bueno, les vamos a recomendar leer uno de nuestros libros, les hablaron con Natalia, que, o sea, sí, ahora mismo, digo, no sé si se ha ido o no. Hablaron con Natalia, Natalia es la representante de la editorial Casals, Bambú, es, en esta zona, y bueno, pues ella, como ya nos conocíamos de hace un tiempo, que estuvimos por aquí juntos, pues es la que ha dicho, oye, tengo la posibilidad de convencer a Fernando de que venga por aquí un día y de que hable con los alumnos. Y aquí estamos, después de poner todas las piezas en su orden y de que todo el mundo haya hecho su trabajo, aquí estamos y ahora nos falta ya la sesión final, charlar, hablar de las cosas que hablamos los escritores, contaros todo aquello que yo pueda contaros sobre la gente como yo, la vida que llevamos, el trabajo nuestro, cosas sobre el libro que habéis leído, que creo que en vuestro caso es el viaje del WP, ¿no? Sí. Vale, estaba yo con la cabeza en el negaterio, el negaterio voy a entrar, el negaterio en el cementerio que han leído los del tercero, pero en este caso ya cambiamos la historia por el viaje del WP. Bueno, os cuento muy rápidamente, a modo de introducción, algún recuerdo que yo tengo del viaje del WP o algún dato que yo tengo del viaje del WP y luego ya pasamos a, como hemos hecho con los mayores, con los pequeños, a hablar de lo que queráis, a responder vuestras preguntas, dudas, curiosidades sobre, ya digo, sobre el libro, sobre mí, sobre la gente como yo o sobre lo que os apetezca. Del viaje del WP, la verdad es que tengo un recuerdo estupendo, muy lejano. El viaje del WP es uno de mis primerísimos libros. Yo creo que no tendría más allá de 3 o 4 libros publicados cuando yo escribí el viaje del WP. Y desde luego, a ver, solo a modo de curiosidad, ¿no? Es el primer libro que yo escribí con ordenador. Yo soy uno de los primeros escritores en España que utilizó el ordenador. Me compré un ordenador que son de aquellos primeros que solo servían para escribir, no servía para ninguna otra cosa, ni para jugar, ni para hacer nada, solo servía para escribir, una pantalla verde, de fósforo verde, que luego te ibas a la cama por la noche y te brillaban los ojos en la oscuridad, como si fueras un zombie, ¿no? Bueno, pues el primer libro que yo escribí con mi primer ordenador fue justamente el viaje del WP. Luego también fue el primer libro, este es un poco más difícil de explicar, pero vosotros que ya sois mayores lo vais a entender. Fue el primer libro que yo escribí por encargo, digamos. Yo hasta entonces, bueno, escribía los libros que me apetecía y luego trataba de publicarlos, o los enviaba a premios, a concursos, a ver si tenían suerte. Pero resulta que un buen día sonó el teléfono allí en mi casa en Zaragoza, donde yo vivo, no donde vivo ahora, sino donde vivía entonces, sonó el teléfono y era una chica que llamaba desde Madrid, desde una editorial que yo no conocía, una editorial que ha desaparecido ya, se llamaba Editorial Magisterio Español. Y sí, el de Magisterio Español aquí. Y me dijo, oye, mira, te llamo de Editorial Magisterio, hemos leído algunos libros de los que has publicado, vamos a sacar una nueva colección de literatura infantil y nos gustaría que nos enviases alguna de tus historias, a ver si nos gusta y la podemos publicar. Una colección que se llamaba Punto Juvenil y que también ha desaparecido, lógicamente, ¿no? Igual que la editorial. Pero fue la primera colección en la que se publicó el viaje del WP. Entonces yo le escribí a esa chica, me parece una cosa tan estupenda, ¿no? La primera vez que un editor me llama a mí en lugar de tener que ir yo a ofrecerles mis libros a ellos. Cosa que nunca me había ocurrido. Me pareció algo tan extraordinario que le dije, ah, sí, sí, no, cuenta con que nada, dentro de un par de meses te puedo mandar un cuento, a ver si me sale una cosa maja, que me guste, para estas edades. Y bueno, efectivamente, el libro salió en esa colección y ya desde el primer momento se convirtió en un libro muy leído, con muchísimos lectores, y la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Hace de eso, pues algunos 25 años o por ahí, 16, 17 años, vamos, aquí no había nacido nadie, ni vosotros, ni los profesores.
Bueno, algunos serían jovencitos.